qué lugar. Hola. Hola. Bueno, veo que te acomodaste rápido. No es lo que crees, Damián. No, todo bien. No, todo bien, no. No, no, todo bien. No, todo bien. No hay problema. Todo mal. ¿Es tu hijo? Todo mal. Sí, vos sí. No serás mi hermana. No. Damián, basta. Ella es Denise, es una conocida, es mi hijo. Ah, bien. No seas chiquitín. Hacé la tuya. No hagas. Es que no podés hacer esta situación algo que no es. ¿Estás escuchando lo que te dice tu madre? Pa, ¿por qué te pones? ¿Estás escuchando lo que yo te dije? Bueno, está bien. Escuchá lo que te digo, hijo. No está bien porque quiero que entiendas que no es lo que vos crees. Vine al pedo porque. No lo viniste al pedo. No, pero es por eso mismo, porque llueve, te están ofreciendo café. Quédate, Damián, en serio, hay café caliente, estábamos haciendo recién. Bueno, ¿querés quedarte con esa película? Andá, Damián, no andá. No hay problema, che. ¿Querés un traguito? Basta, deja, se terminó el chiste. Quiero que te vayas. Agarrá tus cosas y andate, por favor. ¿Qué hice, José? Pero si no hice nada. Bueno, yo... ¿Pero no me dijiste que estabas separado? Bueno, sí, yo estoy separado. Sí, pero vino tu hijo y sí, es mi hijo. Bueno, para la lengua, querida, basta. Yo me acabo de separar. Estoy en un momento muy difícil, no estoy para este tipo de situaciones, es la primera vez que me voy de mi casa, mi hija también están preocupados, esto es muy reciente para mí, mi barco es muy pequeño, ¿me comprendes? No hay lugar para un container más porque se hunde. Así que, por favor, te pido, ni se te ocurra una lágrima ni una palabra más. Agarrá tus cosas y andate de mi casa, está todo bien. Andate. ¿Llaves? No, se la di a mamá. ¿Cómo estás, hijita? Bien. ¿Y Rosa? Rosa no llegó todavía. ¿Damián? ¿Y Damián no iba a dormir a tu casa? No, se fue, no, sí pasó, pero ¿y mamá? Mamá está durmiendo, sabía que venías. Hola. ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? Anda, pasa al baño. ¿Qué pasa al baño? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Hay que contártelo todo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo en pelotas vos? Estoy en calzoncillo, no estoy desnudo. ¿Qué es ser gracioso, Hernán? ¿Perdón? ¿Qué estás haciendo acá vos, José? ¿Que tu madre estaba durmiendo? Yo pensé que estaba durmiendo. ¿Qué estás haciendo acá, José? ¿De dónde venís vos? No, tenés que responderle. ¿Pero qué te haces? ¿La de la mujer golpeada, el Ministerio de la Familia? ¿Quién sos? Por favor. Yo te conozco, vos sos una manzana podrida. Sí, yo te conozco. Acá no venís a hacer suciedades. No vas a pudrir a mi familia. Por favor. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Lo que sos, querida, lo que sos. Hernán, es una vergüenza. Anda a un hotel, no, querido. Sos un hombre grande. De gritar. No estoy gritando. No estoy gritando. Y estás viniendo acá donde no podés venir. Hemos hablado. No, te vas. ¿Sabés cómo te vamos a dar en terapia hoy, no? Vení a terapia, ¿sabés cómo te vamos a dar? José, no se entre si sale de esta casa como vos quieras. ¿Pero vos quién sos para decirme? ¿Vos y cuánto más me van a venir a decir a mí qué? ¿Pero vos quién sos? Pero claro que me voy. ¿Sabés por qué me voy, Sofía? Por Elena me voy. No por vos. Prepárate porque con vos voy a hablar. Prepárate, vos no vas a hacer a mi familia esto. Avísame. Claro que te voy a avisar, te voy a mandar una carta de documento, a tribunales te voy a citar. Claro que sí, un juicio por madama de prostíbulo. Preparate. Por favor, reflexioná. Lo lamento por vos, Hernán. No, ¿qué te lo pido? ¿Qué te haces tan sensible? Vos sos un degenerado. Papá te está revolcando, pero no como vos. Bañate, sucio. Pensalo. Buenos días a todos. Buenos días, una mierda. Estoy mejor, ¿eh? La verdad, estoy mejor. Perdona, que antes me he metido así, pero es que... ¿Pero y cómo no te vas a meter? Si estás loco. Y yo estoy loca también.
Bueno, loca o no loca, pero ayer la pasaste bien. Sí, la pasé bien. Pero que me haya visto José entrar es una locura. ¿Qué quieres que te diga? No, él no puede venir sin avisar. Y tú tienes todo el derecho del mundo a hacer lo que te dé la gana. Y soy una mujer libre. Libre. Pero estoy haciendo todo mal. No está bien lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal. No, cuando uno se separa, se hacen cagadas. Pero de alguna forma hay que arrancar. Aparte, no sé, estás haciendo todo lo mejor que puedes. Y las parejas son así, tocan fondo. Y se hunden. Pero lo bueno es que si queda algo, va a reflotar. Es posible. No tengo ganas de ir a terapia con mis hijos y con él. Tienes que pensar en ellos, precisamente. Tienes que apoyarte en ellos y apoyarlos. Monse, vamos, que se hace tarde. Sí. Me tengo que ir. No tengo ganas de que te vayas. Yo tampoco. Ay, vivamos la vida, nena. Que se nos va. Bueno, sí, un poco sí me sorprende tu llamado. Y sí, te estoy diciendo que sí, que quiero verte. Bueno, por ahí a vos te sorprende más que quiera verte que lo que a mí me sorprende que vos me llames. Sí, te estoy diciendo que ganas, que me dan ganas. Te estoy diciendo que me dan ganas. Bueno, te llamo después o llámame vos. Un beso. ¿Seguís con eso? No sé por qué sigo con esto. Creo que no sigo, pero no sé por qué. No sé, nunca es una sola cosa. Sí. Por ejemplo, ¿por qué no fuimos a la terapia? Yo un poco no fui porque no tenía ganas y otro poco porque vos no ibas. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Tenés ganas? Si tenés ganas, vamos. Hola. Hola, ¿Sofía? Clara. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, José. ¿Pero venís vos y los chicos? Que yo recuerde, Damián iba a venir contigo, ¿no? ¿Me iba a dormir a tu casa? No, si sabes perfectamente bien que no duerme en mi casa. Así como yo sé que vos no dormiste en la nuestra. ¿Pero por qué haces una cosa así? ¿Qué estás...? ¿Qué persona, Dios mío? Sofía, José. Percibo que hay mucha tensión hoy, ¿no? Creo que sería bueno que pudiéramos establecer algunos límites. Bueno, mi límite sería... Por ejemplo, que José avisara cuando viene a casa. No, Sofía, no voy a soportar esto. No voy a permitir que me quite la llave de mi casa. Que por eso yo tenga que tocar el timbre durante media hora. Que me abra mi hija con cara de dormida. Que me dé cuenta que en el cuarto de Damián dejaste que entre la gordita amiga española esa. Y cuando veo que sale detrás el degenerado de mi hermano, ¿por qué tengo que aguantar una cosa así? ¿Por qué tengo que aguantar una cosa así? Increíble. José, usted ya no vive en esa casa. Esa es la realidad. La única realidad... Es que vos no tenés límites. No tiene límites. ¿Con quién dormiste? De esto yo no pienso hablar. Admití que dormiste con alguien. Sofía, ¿con quién dormiste? ¿Con quién dormiste? Ustedes están separados. Esto ya es un tema privado del que no tienen por qué hablar. José, usted tiene que aceptar que están separados y que es así la realidad. Sofía, creo que usted tiene cierta dificultad. Es demasiado blanda en cómo pone sus límites. ¿Eh? Yo no lo dejé entrar en mi casa. ¿Qué me importa lo que vos dejás o no dejás? Yo voy a entrar en mi casa lo que quiero. Se los advierto, yo voy a entrar en mi casa cuando quiero, lo que quiero. ¿Qué dejar, querida? No me están escuchando. ¿Eh? Que no me están escuchando. No me interesa, se ve que no me interesa lo que dice. ¿Qué quiere que le diga? Ese debe ser Damián Elena. Ya vengo. ¿Qué es esto? ¿A ellos pensás escucharlos o tampoco vas a escucharlos?
¿Están bien? ¿Están cómodos?